Hola amigas y amigos de Romy Petit Crochet, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que entras, te invito a que te suscribas. Así estarás al tanto de todos mis tutoriales y también ayudas a crecer este hermoso canal. En este video tutorial te voy a enseñar a hacer esta flor de 6 pétalos, que nos va a servir para aplicarla en pinchas, hebillas, en la ropa, en muñecos, donde tú quieras. Es un hermoso aplique de esta flor de 6 pétalos. Esta florcita roja, yo al tutorial lo voy a enseñar a hacer con color amarillo para que se noten un poquito más los puntos. Para hacer esta flor vamos a necesitar hilo fino de algodón y aguja número 1 o número 2 y una tijerita. Vamos a comenzar realizando un anillo mágico. Vamos a subir dos cadenas y vamos a comenzar la primera vuelta haciendo 12 medio puntos altos. Cuando terminamos los 12 medio puntos altos, vamos a cerrar el anillo mágico. Ahora cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto de la vuelta anterior. Nos va a quedar de esta manera. La segunda vuelta vamos a hacer lo siguiente: subimos dos cadenas. En el siguiente punto, no donde hicimos el punto deslizado, sino que en el siguiente, vamos a hacer 3 puntos altos. Hacemos 2 cadenas y un punto deslizado en el siguiente punto de la vuelta anterior. Ahí nos quedaría formado el primer pétalo. Vuelvo a mostrar. Subimos 2 cadenas. En el siguiente punto de la vuelta anterior hacemos 3 puntos altos ...2 cadenas. En el siguiente punto de la vuelta anterior hacemos un punto deslizado. Volvemos a subir 2 cadenas. En el siguiente punto de la vuelta anterior hacemos 3 puntos altos. Hacemos 2 cadenas y un punto deslizado en el siguiente punto de la vuelta anterior. Así, de esta manera, nos van a faltar 3 pétalos más. Así que repetimos la secuencia 3 veces más.
subimos dos cadenas, tres puntos altos en el siguiente punto, dos cadenas, un punto deslizado en el siguiente, dos cadenas, tres puntos altos en el siguiente punto, un punto deslizado en el siguiente, miren cómo va quedando, subimos dos cadenas, tres puntos altos en el siguiente punto, dos cadenas, y aquí hacemos un punto deslizado en el primer punto de la vuelta anterior, donde subimos para hacer las dos cadenas iniciales. Cerramos y cortamos el hilo. Así queda terminada nuestra florcita. Espero puedan realizarla y recuerden que aquí en mi canal van a encontrar un montón de tutoriales de cosas muy bonitas para realizar para la casa, para las niñas y el hogar. Así que no te olvides de suscribirte y darle like si te gustó este tutorial. Y activa la campanita para estar al tanto de mis videos, tutoriales. Nos vemos.